Y ya está el análisis del programa Jujuy Investiga, mostrando anoche cómo se vive en la calle. Por eso hemos invitado a Claudia Figueroa para que nos cuente, para que nos haga un resumen de todo lo que se ha mostrado anoche. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo te va? A la gente, muchísimas gracias por habernos acompañado en una nueva entrega de Jujuy Investiga. Increíble lo que vimos. Lo que vimos nosotros cuando fuimos a trabajar en la calle. Lo que vimos cuando tomamos contacto con la gente, porque nos interesaba muchísimo saber cuál era la verdadera historia, la historia real contada en primera persona. ¿Cómo comenzamos el día de ayer el programa? El día de ayer comenzamos con otra historia que está muy relacionada con el nepotismo, tema que viene siendo muy común en el tratamiento del programa Jujuy Investiga. Nos llegó una denuncia, investigamos la denuncia, fuimos a la fuente. Le preguntamos al señor Sergio Zelaya, que es el delegado en Jujuy del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, para preguntarle qué es lo que pasa con los comentarios en relación a que hay una persona de su familia que está trabajando en el ministerio y que cobra una pensión. Vamos a ver lo que nos decía. Me llegaron consultas si Jimena Zelaya era beneficiaria de una pensión. La respuesta es no. En algún momento, y por temas personales que no creo que sea un tema para exponer públicamente, era beneficiaria, tiene el certificado que la habilita para tal tema. A partir de que se integró como empleada a este ministerio, se mandó la renuncia que corresponde, porque no le correspondía. Y es mi preocupación desde que estoy sentado en esta silla. Que cobren los que tienen que cobrar y que no cobren los que no tienen que cobrar. ¿Qué más averiguó Jujuy Investiga? Bueno, la hija del señor Sergio Zelaya, que es el delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, presta servicio en el ministerio y está cobrando paralelamente, además del sueldo, una pensión. Está cobrando una pensión, Jorge, nosotros tenemos todos los papeles que nos dan cuenta. Esa pensión fue dada de alta en diciembre de 2013. Los papeles que nosotros tenemos se remiten al 24 de mayo. 24 de mayo. Bueno, lo vamos a mostrar ahora como lo mostramos el día de ayer. Acá está la fecha de alta del beneficio, el beneficio, la pensión. Continúa percibiendo y continúan percibiendo la pensión. Además de eso, también percibe un sueldo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la Delegación Jujuy. Esta liquidación, Jorge, es del 15 de junio de este año, de 2018. Un sueldo en febrero de 137 mil pesos. En marzo, 15.000, 15.000, 30.000, 57.000, 27.000. También hablamos con ella. Yo creo que ella, que lo que nos respondió en su momento, que ella no tenía ni idea, que ella no cobraba ninguna pensión. Entonces, seguramente aquí hay que dar una respuesta a la gente. Le dijeron a las cámaras de Jujuy Investiga que al día siguiente nos informaban todo. Al día siguiente no nos permitieron el ingreso al Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Primera parte del programa Jujuy Investiga, muchísima bronca, muchos mensajes realmente relacionados con este tema. Y arrancamos con la parte que está relacionada con la gente que vive en situación de calle. Criticidad, Jorge. Mendicidad. Niños, familias, hombres, mujeres que necesitan un plato de comida, que necesitan una asistencia inmediata. Estuvieron acá, en el piso, compartiendo con nosotros las diferentes alternativas que habíamos podido registrar en la calle. La gente del comedor San Pantaleón. La gente de los comedores escolares de la Triple C. Estuvieron acá con nosotros Juan Carlos Vargas y también Santiago Zamora. Y compartieron acá el piso en ese momento Rodrigo Chiliguay de 12 Apóstoles y también Cecilia Cernucci de Zoom, que es una ONG que sale para dar de comer a la gente. Increíble el momento que vivimos en Jujuy Investiga cuando Rodrigo Chiliguay se quebró, porque ellos son religiosos, Jorge. Y gente muy religiosa que todos los viernes se reúne, cocina, 50 personas voluntarias que dan de comer, trasladan las ollas de comida desde el hogar escuela hasta el Parque San Martín y le dan de comer a familias enteras. Mirá lo que vivimos anoche.
Apenas empezó, bueno, las imágenes con el tema del hermano que falleció y estaba en camioneta, y bueno, el tema también del comedor y el resto de las imágenes. Bueno, estaba re sensible, hace un rato estaba como lagrimeando, porque es como usted dice, el solo hecho de que mirá si eso es tu hermano, es tu pariente, es tu amigo, y está en esa situación, ¿qué harías vos? ¿Sí? Entonces nosotros cada viernes vemos eso en ellos. Entonces causa mucho dolor y conmueve mucho. Porque vos los ves y los ves padeciendo. Los ves ahí que le dan una mano y se dejan dar la mano, pero después no tienen los medios para poder sacarlo adelante. Entonces, eso como que duele y te cega el corazón. Entonces, gracias a Dios están los medios también para poder dar a conocer esto, ¿no? Esto que mucha gente hace de buen corazón para poder ayudar al que más necesita. Chiligüey, ¿no? Te deja sin palabras. Realmente en ese momento se nos hizo un nudo en la garganta a todos, porque recordamos cómo retiraron el cadáver de este indigente que perdió la vida acá en calle Perú. Lo trasladaron simplemente en la caja de una camioneta, Jorge. Sí, es. Sí. Y ver tanta indiferencia, porque realmente la noche siguió analizando toda la situación económica. Vino el licenciado Aramayo, nos contó los índices de pobreza, vino el diputado Vilca, la diputada Albornoz, vino la psicóloga Valeria Mercado, la licenciada Valeria Mercado, vino el padre Germán Macaño. Y todos hablamos de una situación que se vive. Quienes no la viven, la perciben. Una situación que por parte de mucha gente es mejor dejarla de costado, porque realmente a lo mejor no saben cómo abordarla, el crecimiento de la pobreza, de familias enteras que buscan un plato de comida, de personas que están en situación de mendicidad y que viven en la calle y necesitan un trabajo. Pero no solamente el trabajo, sino también la contención, porque son grupos de personas que en algún momento se han quebrado en su vida, han sufrido algún tipo de proceso que los ha dejado afuera del sistema. ¿Cómo se aborda esta situación? Fue realmente increíble. Se habló de todo, Jorge. Así es. En un momento, vos sabés que nosotros veíamos que nos habíamos pasado muchísimo, una hora casi del programa, y la gente quería seguir hablando. Increíble lo que despertó en redes sociales. Me quedo con dos momentos muy particulares. Los de el padre Germán Macaño diciendo que esta sociedad cambia cuando todos pongamos un poco de nosotros. La situación de la gente que está en estado de criticidad o de mendicidad no solamente se soluciona con política, sino también con un aporte por parte de cada uno de los que formamos esta sociedad. Y del licenciado Aramayo, que dijo que esto también se combate con políticas serias y con ejecuciones concretas. Fue realmente un programa muy, muy emotivo, movilizante, movilizó a nuestra audiencia. Lo sabemos porque tenemos los registros que hablan de esto. Perfecto. ¿Tenés más testimonios? Salimos a la calle. A mí me tocó compartir el momento con la gente de 12 Apóstoles y con Rodrigo Chiligüey y Juan Chalave, y también Emiliano Durán salieron con la gente de Zoom. Y esto se vive en la calle, Jorge. De Zoom. Hoy estamos en la noche de sábado iniciando la recorrida y ahora nos dirigimos rumbo a la guardia del Hospital San Roque, donde vamos a ver la gente que nos está esperando. Bueno, acabamos de estar en la guardia del Hospital San Roque, donde hoy visitamos a tres personas, pero que generalmente vemos un poco más, uh-huh. Entre 8 y 12 personas. Sí. Hay varios que nos extrañó que no estén, pero es normal por las condiciones climáticas, a veces cuando llueve se refugian en otros lugares. Y ahora nos dirigimos hacia Mercado, donde vamos a ver si alguno de los muchachos se encuentra. Cuando pasábamos en el auto no lo vimos, pero las chicas lo detectaron en el acto, lo detectaron por los perros. Llovizna, pero hay mucho viento, el frío es mucho, y Raúl estaba como muy frío, estaba como congelado ya. Las chicas lo abrigaron, lo taparon, le están dando mate, le están dando de comer. Está solo acá, muy,
muy desolado, muy a la intemperie. Le dan un mate caliente, le dan pan. También a veces le dan sopa. ¿Cómo arrancó esto? ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Bueno, Zoom está hace 4 años. Hace 4 años que salimos a la calle. Antes ya trabajábamos en la problemática. Y el compromiso de salir a la calle, de saber que hay gente que nos espera, como viste recién en el hospital. Acá antes había mucha más gente. Hay días que es más numeroso. Hoy la lluvia lo corre un poco. Pero sabemos que hay gente que nos está esperando y a quienes vamos a visitar y tenemos un compromiso con ellos. A veces traemos api, anchi, sopa, todo lo que realmente lo que preparan las chicas, ¿no? ¿A qué hora empiezan a preparar las cosas, chicas? Muy temprano, tipo 8 de la noche. Y nos concentramos. Yo soy profe, soy docente en una escuela rural. Y yo pongo mi auto para salir a hacer la recorrida. Tipo 9 salimos de la Plaza Belgrano. ¿Y alguien la ayuda? ¿Reciben guita de alguien? ¿Todo lo pueden ustedes? ¿Lo consiguen ustedes? En realidad sobrevivimos por lo que nos colabora la gente con las donaciones. Como ustedes vieron, tenemos las donaciones en el auto y vamos viendo a medida que van necesitando. Les acercamos. ¿Así de fondo del Estado, de la política, nada? Sí. No, nada. Todo es de nuestro bolsillo y de los bonos de contribución que hacemos, las rifas, todo. Bueno, Claudia, seguramente tendrás una conclusión de este tema y para la gente que no ha podido ver el programa, tiene una oportunidad. Sí, me quedo con lo que vimos anoche en el piso. Me parece que un poco de falta de respuesta por parte de quienes tienen que darle a la gente una certeza de cómo continúan con esta situación. Puntualmente, los comedores barriales, los comedores para niños, por ejemplo, no pueden recibir a niños que cumplan 14 años, Jorge. A partir de los 14 años la gente se queda sin un plato de comida. ¿Cuánta falta hace que las autoridades vean este tema? En la noche de ayer tuvimos 2 legisladores, me parece que la respuesta que necesita un niño de 14 años, que el día de mañana se queda sin tener dónde ir a comer, la tienen que dar ahora, más allá de los cambios estructurales que debe haber en la política y la contención que debe brindar el Estado. Más allá de la herencia recibida, como en algún momento dijeron, seguramente la política tiene muchas vueltas, pero hay gente que ahora necesita respuesta. La necesita hoy, más allá de los cambios estructurales. Y de parte de la sociedad, todos podemos aportar nuestra pequeña parte para poder hacer que el otro tenga una vida mejor. Eso sin dejar de lado, obviamente, lo que gasta el Estado en los diputados, lo que gasta en el Congreso, en los senadores. Anoche hablábamos de cifras siderales, pero todo esto es demasiado material para contarte en muy poco tiempo. La repetición de Jujuy Investiga este fin de semana, la promoción por Canal 7 y por redes sociales. Muy bien, muchas gracias, Claudia. No, gracias a vos, Jorge, y en un mes estamos con más Jujuy Investiga.